Los perritos son conocidos por ser fieles compañeros y a menudo expresan su afecto de diferentes maneras. Una de las conductas más comunes y notables es su inclinación a lamer a sus dueños. Este gesto puede ser percibido como dulce y cariñoso, pero también puede plantear preguntas sobre su significado y propósito. En este nuevo clip, exploraremos las diversas razones por las cuales los perros lamen a sus dueños, desde una perspectiva biológica y comportamental, demostrando que este comportamiento es más que un simple acto de cariño. Instinto de la infancia. Cuando los cachorros están con su madre, lamen a la hembra para estimular la producción de leche. Este comportamiento, conocido como reflejo de búsqueda de amamantamiento, queda arraigado en ellos y se extiende a su vida adulta. Al lamer a sus dueños, los perros pueden estar expresando su instinto de apego y la necesidad de cuidado maternal o paterno. Comunicación y conexión social. Los perros son animales sociales que se comunican a través de señales no verbales. Lamer es una forma de interacción que les permite expresar diferentes emociones, como amor, felicidad, gratitud o sumisión. Al lamer a sus dueños, los perros fortalecen los lazos sociales y transmiten afecto. Señal de sumisión. En la jerarquía canina, lamer es un gesto de sumisión hacia individuos más dominantes. Al lamer a sus dueños, los perros pueden mostrar que reconocen su liderazgo y aceptan su papel como miembros de menor rango en la manada. Investigación y reconocimiento. Los perros tienen un sentido del olfato altamente desarrollado y pueden obtener información sobre su entorno y las personas a través del lamido. Al lamer a sus dueños, pueden reconocer su olor, detectar cambios en su química corporal y obtener pistas sobre su estado emocional. Reducción del estrés. El lamido tiene un efecto calmante, tanto para los perros como para sus dueños. Para los caninos, lamer libera endorfinas que los ayudan a relajarse. Por otro lado, para los dueños, el acto de ser lamidos puede reducir su estrés y mejorar su estado de ánimo, creando un círculo positivo de bienestar compartido. El comportamiento de lamer en los perros tiene múltiples facetas y cada razón puede aplicarse a diferentes situaciones y contextos. Desde un punto de vista biológico, el lamido está arraigado en su instinto de apego y supervivencia. Desde una perspectiva comportamental, es una forma de comunicación y conexión social, además de una señal de sumisión y reconocimiento. A través del lamido, los perros expresan amor, afecto, gratitud y buscan fortalecer los lazos con sus dueños. Como dueños responsables, es importante entender y apreciar este comportamiento. Si bien el lamido puede ser una muestra de cariño, también puede reflejar la necesidad de atención o el deseo de interactuar. Si un perro lame excesivamente o lo hace de manera compulsiva, podría ser señal de ansiedad o estrés, y en esos casos, es recomendable consultar a un veterinario o un profesional de comportamiento animal para brindar el apoyo necesario. Si te agrada nuestro contenido, me apoyarías muchísimo suscribiéndote al canal y activando la campanita de notificaciones.